Agroquímicos de nueva generación y con moléculas mejoradas son utilizados en todo el mundo, incluso en Centroamérica, menos en Costa Rica, donde los agricultores llevan más de 15 años en espera al registro de estas nuevas tecnologías para mejorar sus cosechas. Según la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, las presiones ambientalistas han impedido el registro de nuevos agroquímicos. Esta situación coloca en desventaja a los exportadores nacionales, cuya productividad es más baja al no poder prevenir adecuadamente las plagas. Y bueno, aceptemos esa tecnología para poder usarla, para poder competir, porque no se vale que tengamos que dejar que nuestro agricultor produzca para exportar a terceros mercados, en los cuales los mismos países vecinos lo hacen, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos esas herramientas tecnológicas que son los agroquímicos o fitofármacos de nuevas tecnologías. Ya ni nuevas, porque ya hace 15 años no se registra nada en Costa Rica y eso es una barbaridad. Indican que el cultivo del café es un claro ejemplo. En enero de 2019 se descubrió que en el país podría existir una mutación de roya más compleja que estaría rompiendo la tolerancia de la especie recomendada a los cafetaleros para evitar la presencia del hongo. La variedad CR-95 tuvo durante 34 años la característica de ser tolerante a las razas de roya que existían según el Instituto del Café de Costa Rica. Según datos de la Cámara, en marzo del 2018, el hongo afectaba casi la mitad de las 30.000 hectáreas de café sembrado en Pérez Celedón, Cotubrus y también Turrialba. Estos lugares producen 515.000 fanegas de los 1.8 millones que genera el país. Los agroquímicos, o también conocidos como fitofármacos, son muy importantes para cuidar el ambiente, para cuidar las células personas y sobre todo para asegurar que la comida esté disponible para la gente en cantidades adecuadas y en calidad también. La producción agrícola es la que nos da el trabajo en el campo, nos da la seguridad económica y nos da la comida. Por eso es que estos productos son como protectores de cultivos, protegen en trópicos, que es un ambiente tan agresivo, enfermedades, hay mucha enfermedad, virus, bacterias, esos productos son esenciales. En la Cámara precisan que la nueva generación de agroquímicos está amparada por gran cantidad de estudios realizados en Europa, Estados Unidos y Japón durante más de 20 años. Además que es más eficiente y al requerir menos dosis de productos es más amigable con el ambiente. Sumado a ello que el cambio climático incrementa la presencia de insectos perjudiciales para los cultivos. Los agricultores están sufriendo mucho porque no tienen la última tecnología que está disponible en los países vecinos, como Centroamérica, México, Colombia, que se utilizan los agroquímicos de tecnología nueva para producir alimentos. Esos productos pueden usarse menos dosis, entonces se aplican menos kilos al campo, o pueden ser más específicos, como un antibiótico general o un antibiótico específico. Sáenz precisó que las plantas requieren ayudas para librarse de las plagas y enfermedades, por lo que los agroquímicos son las medicinas para las mismas. De ahí que considera la importancia de que los productores cuenten con sustancias de última tecnología, que al final benefician la salud de la población, librándolas de enfermedades.